Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla. Al microscopio, el investigador que ha desarrollado un sistema de iluminación que funciona con bacterias y microalgas sin necesidad de fuente de energía alguna. Se basa en un fenómeno natural llamado bioluminiscencia. Un fenómeno relativamente extendido en el mundo animal, sobre todo en el mundo marino. Y muchas veces suele ser o bien para atraer a la presa, o bien para escapar de ella, o bien para iluminar y ver. Las microalgas y bacterias que utilizan estos científicos transforman en su interior la energía química en luz, algo que puede aprovecharse para crear dispositivos en los que vivan estos microorganismos. Serían algo así como jardines de lámparas, como este. Cada cierto tiempo tendrías que suministrar nutrientes y controlar que están creciendo bien. No mucho más cuidado a lo mejor que el que exige un jardín. El sistema ya ha sido patentado por la Universidad de Sevilla. No contamina, no deja residuos, no necesita electricidad. Su uso podría ser diverso. Fundamentalmente en iluminación ambiental, quizá para espacios naturales o en todo caso señalización. Bien para iluminar las carreteras con las balizas, como tú comentabas. Fabricar objetos que sean 100% reintegrables en el medio y a su vez cumplan una función. Pero es una cuestión ya no tanto del fondo, es decir, que sabemos cómo hacerlo, sino ya de darle una forma a todo eso para que sea rentable económicamente. Este equipo de investigación sigue perfeccionando el sistema. El salto a la industria podría ser solo cuestión de tiempo. Lógicamente, pues quizá lo que podríais hacer es posiblemente ayudar en todo lo que estamos haciendo para cubrir toda la parte.